24 de abril, lucha y decoro. En abril de 1965, la dignidad del pueblo dominicano se hizo historia, pidiendo el retorno de Juan Bosch y un poquito de democracia. En otro abril, pero de 1984, el pueblo se levantó para oponerse a medidas económicas empobrecedoras y la respuesta fue represión y muerte. Justo recordar que nos gobernaban los mismos de ahora. Abril grita de coro, un nuevo abril. Hoy, de 2021, nos encuentra con un gobierno insensible que nos desafía a un convite por amor al prójimo, para restaurar la patria que ha sido empeñada, convertida en fábrica de pobres y hambrientos, con menos salud, peor educación y sus instituciones zarandeadas. Abril, otra vez, para ampliar los derechos de las mujeres y condenar la represión a su movilización. Abril, una vez más, para impedir que cercenen parques nacionales y bosques, sequen humedales y mueran los ríos. Si abril del 65 fue lucha por democracia y soberanía, hoy nos convoca con pañuelos verdes de mujeres maltratadas, por campesinos a los que le han arrebatado el crédito, por jóvenes sin certezas que claman esperanza. Otro abril, siempre abril, a luchar para reconstruir la patria de todos y todas.